acá, miren, todavía sigue el ojito y aquí esta cosita que se destiñó, pero ahí está. Buen día. Hoy día, como les prometí, vamos a hacer un tour de huertos. Este va a ser el primer tour de huertos de la temporada 2021. Este va a ser el primer tour de huertos de la temporada 2021. Aquí ya empezaron los choclos, los tomates, los pimentones, todas esas cosas. Estamos preparándonos para el verano y todavía ni siquiera comienza la primavera, pero hoy se cumplen 2 años desde que llegamos a este huerto, de que construimos este huerto. Entonces quiero mostrarles cómo ha cambiado en todo este tiempo. Voy a partir por acá porque es lo primero que hicimos, es lo primero que tuvimos cuando llegamos acá, pero este era el huerto, si ustedes se acuerdan. No hace mucho tiempo atrás, estos eran camas de cultivo, eran 6 camas de cultivo más un bancal en C, y acá sucedía todo. Aquí yo comencé a cultivar mis primeros pepinos, zapallos, lufas, tomates, todo lo que cultivamos ese año, y llegamos acá antes incluso de que la casa estuviera construida. El huerto fue lo primero que hicimos, queríamos que estuviera listo cuando llegáramos. Queríamos que estuviera todo preparado para cuando nosotros llegáramos pudiéramos ya comenzar a comer del huerto. Y entonces era como un oasis en la mitad de la nada. No había nada, era un tierral, estaba todo seco, pero había un pequeño lugar en donde todo crecía, en donde crecían todo tipo de vegetales y frutas, tomates, pepinos, lufas, todo. Era realmente lindo. Voy a partir por acá porque acá hace poco esto eran puras camas de cultivo. Y ahora lo que tenemos son árboles. Si ustedes se acuerdan, decidimos hace poco empezar a hacer este bosque comestible. Entonces este es un durazno. Ese de allá es un manzano. Aquí estos son los tipos de cosas que dejamos acá, porque en realidad no tenía ningún sentido cambiarlos de lugar. Eran nada, eran cosas que estaban dentro de las camas de cultivo y no tenía sentido cambiarlas. Y quedaron este tipo de cosas así, como por ejemplo esta belleza. Miren el color de esta caléndula. Y entonces quedaron estas habas que la verdad es que yo pensé que no iban a dar porque no les dejamos cortado el riego, les dejamos cortado todo, pero llovió. Este invierno llovió. Entonces ahora están dando y ahora que ya no está lloviendo, obviamente les pusimos un riego. Aquí no sé si se acuerdan que pusimos estos pastitos chiquititos. Van a ver que hay algunos que están más grandes, hay algunos que han florecido. Estas son las florcitas lindas que tiene este pastito. Y este sí que ha empezado a crecer, se nota. Eso de allá es Geum. ¿Se acuerdan que teníamos hartos arbustitos nativos y plantitas nativas que van a crecer acá? Este no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese sí me acuerdo que se llama Geum. Este va a florecer. Creo que este es el Calle Calle. Y así. Este de acá es un cerezo, es de los que teníamos de antes y el cerezo necesita que lo polinice otro cerezo. Entonces acá está el otro. Está recién empezando a brotar. Yo tenía susto de que no fuera a brotar. Pero ahí está, funcionando el pupiwaki. Por este lado acá hay un montón de arvejitas voluntarias. Un montón, y están saliendo por todas partes. Y bueno, de estas arvejas voluntarias nosotros podemos escoger comernos las arvejitas que van a salir, o también podríamos comernos las hojas. Los brotes de arvejas son exquisitos, son deliciosos en ensaladas, en salteados y cosas así. Este lugar tengo a todo el mundo amenazado de que nadie puede pisarlo, porque está lleno de zanahorias que probablemente voy a poder trasplantar después, aunque a mí no me gusta trasplantar zanahorias, lo voy a hacer. Y este orégano que también quedó de antes. Por ahí todos estos arbustitos nativos, los quillay, que son el cierre que vamos a tener acá, que están chiquititos todavía, pero ya van a crecer. Las salvias empezaron a florecer, esto es lo primero. Este de acá es un manzano, que también empezó a brotar recién, y estamos como atrasados con los árboles, pero bueno. Esta cama de cultivo que va acá, este era el bancal en C. Acá había ajo, repollo. Mira el repollo, qué lindo cómo se va a florecer. ¿No encuentran que es precioso? Miren lo grande que es ahí abajo. Eso de ahí atrás es acedera, que es una planta que es comestible, es para la ensalada, pero a mí la verdad es que yo la encuentro un poco amarga. Se llama acedera o rumex o sorrel también. Y aquí hay salvia y aquí hay caléndula. ¿Se fijan que hay muchas cosas que nosotros decidimos no sacar y conviven acá súper bien? Porque en el fondo, para poder hacer una especie de bosque comestible, necesitamos tener un montón de cosas para que se vaya equilibrando. Por ese lado acá hicimos un montón de caminitos de ladrillo por ahora.
y es para no estar pisando todo lo que hay en el suelo, pero quedaron, por ejemplo, todas las caléndulas que estaban cerca de todas las camas de cultivo, y a eso le agregamos la flor del ajo, otros arbustitos nativos más y el romero, que siempre estuvo aquí desde un comienzo. Y esta maravilla de árbol es un peral. Por aquí en este lado tenemos los espárragos, que si se fijan hay algunos que estoy dejando que se vayan a flor. Ahora está lleno de flores. Supongo que ahora luego esto debería empezar a semillar, y al semillar deberían caer más semillas acá de espárrago y deberían empezar a nacer mini espárraguitos. Pero ven, aquí hay un montón de espárragos listos para poder comer. Por aquí tenemos toda esta cama de cultivo que estaba por este mismo lado, pero bueno, lo estoy viendo por el otro lado. Y si se fijan, ahora ya hay rábanos florecidos. Aquí hay un kale, que miren el color de este kale. Miren lo lindo que es, la forma que tiene. Es precioso. Y todas estas cosas van a empezar a florecer ahora y van a ser las flores del comienzo de la primavera, mientras todavía mis flores de verano no están listas. Y por aquí, un avellano. Y el avellano también necesita polinizarse con otro más, entonces tenemos otro que está acá, pero todavía no está brotado. Todavía no brota igual que el otro. Este es de mis lugares favoritos del huerto en este momento. Esta cama de cultivo que está toda florecida, gigante, mezclada con toda la maleza que está saliendo acá, y entre medio también hay un orégano y hay una salvia. Por acá hay esta es una malva que todavía no florece, caléndula, una lavanda, quillay y un ají que quedó del verano. Y por acá el rabanito que también se fue a flor. ¿Se fijan? Todas estas mini flores ahora van a ser lo que va a comenzar la primavera acá, lo que va a como dar el punto de partida. Y miren, esto ya está pareciendo un mini bosquecito. Pasé muy rápidamente por todos los árboles de allá porque, como ustedes saben, estamos como en la mitad de la... estamos construyendo la casa y qué sé yo. Entonces tenía que apurarme mostrando todos los árboles que tenemos desde ese lado. Y bueno, no sé si ustedes se acuerdan que cuando comenzamos esto del... cuando empezamos con esto del bosque, decidimos hacerlo acá, de alguna manera destruir todo el huerto que ya habíamos creado, porque ya teníamos lombrices, ya teníamos bichitos, ya había vida acá en este huerto, habían un montón de cosas acá creciendo, estaban nuestras camas de cultivo llenas de cosas, de repollos y brócolis y el cucamelón incluso, y el trasplante fue una locura. Y bueno, algunas cosas las sacamos, pero las flores, las aromáticas, todo ese tipo de cosas las dejamos porque no tenía sentido moverlas de lugar. Sabíamos que dentro de un bosque comestible necesitamos tener mucho más que árboles. Si nosotros tuviéramos solo árboles, probablemente se nos llenaría de plagas, porque no habría más lugar para, no habría espacio para toda esa otra vida que necesitamos para que la cosa se vaya equilibrando y los árboles no sean el blanco de todas las plagas de todo el lugar. Entonces sabíamos que íbamos a necesitar flores, sabíamos que íbamos a necesitar aromáticas, sabíamos que íbamos a necesitar también las mismas flores de las hortalizas que estaban acá. Entonces, por ejemplo, las flores de los rábanos ahora, las flores de estas habas, las caléndulas. Y en realidad todo eso va a servir de albergue, va a ser como el lugar en donde van a vivir estos bichos que yo necesito que protejan este bosquecito nuevo, que necesita vida para poder desarrollarse. Cuando llegamos a este huerto, yo creo que lo primero que puse fue el romero en el borde, en todo el borde. Y fue porque me dijeron que los conejos no comen romero. Entonces yo quería de alguna manera sacar a los conejos de acá. No hubo conejos al final. Nunca me comieron nada, pero voy a tocar madera ahora para que nunca pase eso. Pero bueno, el romero no le gusta a los conejos, entonces es una buena planta para poner por todo el borde de un huerto. Este que está acá, todo esto que está acá, es un orégano gigante. Que si se fijan, estas son las flores que ya están secas, obviamente están mojadas por la lluvia, han pasado por todo este invierno. Pero acá viene de nuevo este orégano gigante que va a florecer ahora. ¡Uy, cómo huele! Lo toqué. Igual increíble. El orégano es una súper buena planta. El orégano es una súper buena planta para poner también en un huerto nuevo, porque el orégano es full aromático y se llena de flores. Entonces repele plagas, pero además atrae todo tipo de bichitos polinizadores como abejas, atrae chinitas, atrae todo. Entonces, orégano en un huerto nuevo, orégano. Y yo que pensé que este año no iba a comer habas, miren. Ahí miren.
dos habitas y por acá vi que había una mucho más grande ahí. De la haba se puede comer la hoja de la haba, que tiene sabor a haba. Se pueden comer las habas chicas. Se pueden comer las vainas. Cuando las habas están así chiquititas, se pueden comer salteadas, son deliciosas. Hay un montón de cosas del huerto que se pueden comer, que uno no sabe que se pueden comer porque esto no te lo venden en la tienda, en la verdulería. Este tipo de cosas no están en el mercado. Solo las podemos tener, solo las podemos probar si es que tenemos un huerto. Miren, por este lado de acá las capuchinas, que también son una planta increíble para tener en el borde del huerto. Las flores son comestibles, las hojas son comestibles, las semillas son comestibles. Toda esta planta es comestible y además es preciosa, ¿no? Encuentran que es como... es maravillosa. Y miren las flores, qué lindas que son. Esta no sé por qué tiene esta flor tan linda. Y después abajo vienen estas que son más rojas. Pero esta me tiene completamente enamorada. Miren el color que tiene. Es como coral o no sé. Pero es la misma planta. No sé por qué me está tirando flores de distintos colores, pero... te amo capuchina. Por este lado de acá vamos a seguir encontrando habas. Hay habas casi que en todas las camas de cultivo. Miren, aquí también siguen. Aquí también hay habitas chiquititas que están saliendo. Lo que me dice que voy a poder comer un montón de habas luego, porque estas plantas igual están súper vigorosas, aunque las hayamos dejado completamente botadas y sin riego, sin nada. Ahora que están floreciendo y que están dando fruto, están con riego y están bien cuidadas, entonces nada, vamos a comer habas y vamos a poder hacer el clásico pesto de haba, que es exquisito. Acá hay hartos rabanitos que ya están florecidos, muchos que ya florecieron. Si se fijan acá, están los rabanitos, están todos como con mascaditas blancas, ¿se ven? Esas mascaditas de ahí. Bueno, esas mascadas las hacen los chanchitos de tierra. A los chanchitos de tierra les encanta comerse los rabanitos. Y en realidad, bueno, no pasa nada. Si es que se comen un poco, uno los lleva igual en la casa, no pasa nada, uno los lava y listo, no tiene nada de malo. Pero si es que uno no quiere que le coman los rabanitos, entonces hay que empezar a poner trampas. Por ejemplo, esa trampa de naranja, de la naranja, como cuando uno le saca el jugo y la da vuelta y se llena de chanchitos. Y esos chanchitos de tierra pueden ir a la compostera o pueden ir a las gallinas o a donde uno quiera dejarlos. Los chanchitos de tierra no son el enemigo fatal del huerto, pero sí son enemigos de los brotes y de las frutillas y de los rabanitos. Y hay muchos rabanitos que ya comenzaron a florecer y también tienen unas flores preciosas, miren. Y obviamente también son comestibles. Y luego el rabanito va a sacar una vainita que casi ni se ve acá, pero es eso. Y eso se va a empezar a inflar y de ahí van a salir las semillas. Por este lado de acá, en el borde, como les contaba, dejamos un montón de cosas. Hay todavía girasoles que están creciendo, eso de ahí es salvia. Este es un quillay, que es un árbol nativo. Por ahí hay una lavanda. Y por este lado hay un montón de yuyos por el otro lado. Acá, flor del ajo. ¿Ven? De esta tenemos mucha flor del ajo. Esta flor nos la presentó Fernando de Vidrola One, que también es quien nos trajo todos estos árboles. La flor del ajo es súper buena porque tiene realmente sabor a ajo. Nosotros podemos comernos la flor, podemos comernos las hojas. En realidad se llama tulvalgia y es una flor que está emparentada con el ajo y tiene sabor a ajo, pero yo lo he visto en blogs y en otras páginas, como en inglés como society garlic, que el fondo es como un ajo que no te va a dejar, que no te va a dejar mal olor en la boca. Entonces, nada, society garlic o tulvalgia, flor del ajo. Y es muy buena dentro del huerto porque aparte de ser comestible, también espanta mosca, espanta plagas, o sea, todo lo que tiene un olor es bueno dentro del huerto. Siempre pongan cosas que huelan. Por acá tenemos arándanos. Los arándanos no son muy de mi clima y son de tierra ácida, pero vamos a probar si se dan igual acá. Esa es la flor del arándano, que es súper súper delicada. Y este es el fruto que se está formando. Si es que esto me quiere enfocar, se los voy a poder mostrar. Ahí. Ojalá que tengamos harto. Aunque bueno, me imagino que como todas las plantas va a tener que establecerse acá. Aquí en esta parte del como bosque comestible yo ya perdí la cuenta cuál es cuál árbol. Ya me acordé del cerezo, de los dos cerezos, el manzano, hay un durazno y después el peral y los dos avellanos, y con eso ya perdí la cuenta y mi cerebro como que
se apagó en el momento donde tenía que aprenderme todo. No sé qué tipo de árboles son estos que están acá, quizás lo sepa cuando le salgan hojas. Yo creo que más seguro aún lo voy a hacer cuando tengan fruto. Si es que tienen fruto este año, así es que bueno, va a ser una sorpresa para ustedes y para mí. Ven, porque aquí hay otro árbol que estoy prácticamente segura de que es un durazno, pero también podría ser un damasco, porque sé que hay un damasco también. Entonces la verdad es que no lo sé. En esta parte de acá, los voluntarios son acelgas y hay muchas, muchas acelgas en el suelo. Esta es una caléndula, esta es una ama. Y acá hay hartas acelgas creciendo, que son como las que están acompañando estas habitas por debajo. Esta acelga también es nueva, ¿ven? Y esta acelga es la madre de todas estas acelgas que crecen en el suelo, que es esta acelga que yo siempre les muestro, que tiene el tallo ultra mega 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 gordo. Miren, ese tallo mide como, no sé, 3 dedos. Y este es el tallo que se usa para hacer apanado, y aquí le decimos pejerrey falso, que es una comida deliciosa. El tallo de la acelga apanado y se come como un pescado falso. Delicia. Este árbol que está acá, estoy casi 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 segura de que es el durazno de Tárraga, pero no lo sé. Y por acá abajo están de nuevo estos pastitos que están floreciendo. Y aquí está lleno de girasoles voluntarios. Este otro arbustito que creo que es una salvia, creo que esta es salvia magallánica, que es una salvia que tiene la flor roja y me parece que no es comestible. Y eso de ahí también es un cibulé que no quisimos sacar. En este lado acá me acabo de dar cuenta de que está brotando este árbol. Y este sí creo que es un durazno. Ah, como que creo que todos son duraznos, en realidad me da mucha risa. Pero bueno, nos vamos a sorprender, como les digo. Todos nos vamos a sorprender cuando veamos frutos dentro de esto. Por acá en el suelo, si se fijan, hay mucha, mucha caléndula. La caléndula es de esas cosas que si es que ustedes dejan irse a semilla, después no les va a faltar caléndula nunca. Miren lo linda que es cuando recién está comenzando a abrirse. Bueno, no, más bien como que eso está comenzando a abrirse. Pero luego, cuando ya se abre, es así, como un crisantemo. Y luego cuando ya está abierta por completo, es así. Podemos ver el centro. Y luego cuando ya la flor está un poco más marchita, por ejemplo así, nosotros podemos cosechar todos estos pétalos, dejarlos secar, meterlos en aceite por un mes y ya tenemos un oleato de caléndula. Además, la caléndula es increíble para el huerto porque también huele, no huele tanto como el orégano, pero sus hojas, la hoja de la caléndula tiene un olor muy característico también y también espanta plagas. A mí me gusta la caléndula más que nada porque es la flor más apañadora, es la flor más guerrera del huerto. Creo que mientras ninguna flor quiere florecer, nada, ninguna flor quiere estar ahí dentro de tu huerto, la caléndula va a querer estar porque la caléndula aguanta el frío. Por lo menos acá, mi frío de mi zona, que jamás llegamos a más de menos 4, menos 5 grados, la caléndula aguanta perfecto. Y cuando está todo gris y no sé, y se siente todo tan frío y uno siente que está como dentro de una cápsula de invierno, la caléndula está ahí, amarilla, rosada, naranja, una flor con colores fuertes, y después en el verano sigue y sigue y sigue reproduciéndose. Así es que nada, la caléndula creo que es de los infaltables del huerto. Tiene que estar en tu huerto. Miren, aquí hay otra lechuga voluntaria y está hermosa. Miren qué linda con sus pequitas. Estas lechugas son preciosas y nunca me pude aprender los nombres. Se llama como Forellen algo. Era un nombre así como muy, como no sé si sueco, islandés, no sé, pero de un país que yo obviamente no me sé el idioma. Por aquí, miren, esta es una borraja. La borraja también es de esas flores que uno nunca más va a tener que sembrar. Además es una flor comestible que tiene como un sabor parecido al pepino. La borraja es una planta con un valor medicinal tremendo, pero además también es una planta que tiene un valor medicinal para el huerto que es maravilloso. La borraja se llena de abejas en un nivel que es como que cuando uno ve una borraja grande, la borraja suena como bzzz, porque está llena de vida, no solo de abejas, sino que de mini avispitas y de, no sé,
una cantidad de bichos dentro de esa planta y da alegría. Cuando uno ve una planta así, tan llena de vida, da alegría. En términos como del huerto ideal que uno podría querer tener, yo creo que están estos huertos que uno ve como en fotos, en donde está todo ordenadito en sus cajitas y todo se ve súper ordenado, y entre medio de esas cajitas, de las camas de cultivo, no crece ni una hierba mala, ni un pasto, ni nada. A veces los tienen como con gravilla debajo, otras veces con mulch, con algún tipo de corteza de árbol, o no sé, están todos esos huertos que son perfectos, pero también están estos otros que son como selvas comestibles, en donde todo se puede comer, en donde pareciera que no hay ningún pedacito sin una planta, y creo que eso también es perfecto. Si es que uno tiene espacio como para poder hacer las dos cosas, que era como un sueño que teníamos nosotros, creo que hay que hacerlo, dejar que en un lugar todo se autosiembre, que se vaya semilla y que se siembre de nuevo, y dejar que la vida siga su ciclo y que todas las plantas puedan tener sus ciclos y tener un huerto o un bosque comestible como en automático. Tener otro que es uno, el que uno cuida, el bancal, por ejemplo, con el tomate o con el pepino, que son plantas que en el fondo uno quiere cuidar para que no hayan frutos podridos dentro del huerto y no sé. Está lindo esto de tener como las dos cosas y de tener como el balance entre el ordenadito, que en el fondo uno lo quiere porque uno también quiere ese orden, como, y tener esta otra parte en donde podemos dejar que las cosas sucedan simplemente, que pasen solas y despreocuparnos y sentarnos a mirar lo verde que está y nada más que eso. Por este lado de acá está el matico, que encuentro que es un árbol tan, no sé, es una planta tan linda. Este color de hoja que es como gris por debajo y por acá este verde oscuro. Así es que bueno, matico, esto es paico, que aquí está la semilla del paico. Si se fijan, todas estas cosas se autosiembran porque sus semillas son enanas. Y miren, por acá me encontré una linaza que está en flor. Esa florcita chiquitita, chiquitita de ahí, morada, es la flor de la linaza. Por este lado de acá hay una feyoa, que es creo que como que lo que peor le ha ido dentro de este bosquecito. Como la planta que está más feita. Pero bueno, supongo que irá a repuntar ahora como con el calorcito y que va a estar bien. Acá adentro ya no hay una estructura de nada, ya es como una cosa que sucede como un poco al azar, y eso no se hubiera logrado si es que simplemente hubiéramos dejado los árboles y los arbustitos que nos trajo Fernando. Había que también dejar parte de lo que teníamos ya acá adentro, el que esté lleno de caléndulas, el que hayamos puesto los ladrillitos, el que haya un sombrero que en algún momento fue el espantapájaros. Todo hace que se vea como un caos bonito acá adentro. Yo creo que cuando nos imaginábamos hacer un bosquecito, no nos imaginamos que esto iba a pasar. Y como primer año de este bosquecito está maravilloso. Luego sabemos que estos árboles van a crecer y que van a dar sombra y que esto va a ser un lugar exquisito para estar en el verano, que uno, cuando uno quiera sentarse en un lugar en donde corra el viento y se escuchen los pajaritos, esto va a ser acá, en este lugar. Pero por ahora, mientras estos árboles todavía no crecen, hay otro tipo de cosas que ahora pueden crecer, que sí necesitan sol y que están aquí como, no sé, adornándolo todo. Se ve todo como fantásticamente salvaje, esa es la frase. Y aquí ya comenzamos, entramos en este huerto nuevo que hicimos, con todas esas 6 camas de cultivo que ustedes vieron que pusimos en un comienzo. De aquí ya comenzamos, entramos al huerto en donde yo ya no quiero esa maleza, esté todo lleno de todo, sino que quiero ese orden que quiero mantener yo, quiero tener algún cierto tipo de control sobre qué es lo que crece aquí, qué es lo que no. Entonces por este lado de acá están las 6 camas de cultivo que fueron las originales del huerto anterior. Ya tenemos estas camas de cultivo que partieron peladas y me daban como una desesperación tremenda de verlas peladas, pero ahora ya miren, están cada vez más llenas de verde
y tenemos de nuevo otro arco más allá. Entonces por este lado de acá tenemos zanahorias. Estas zanahorias están acá hace como 2 meses más o menos. Todavía están pequeñas, no están ni cerca de estar listas. Y uno sabe que la zanahoria está lista porque se asoma. Se le asoma como la frente. Estas zanahorias además hace falta ralearlas. Y ralearlas significa separarlas un poco. Y esa separación, cuando ya están de este tamaño, se puede hacer así, sacándolas. O también se puede hacer como con una pequeña tijerita y empezar a cortar lo que sobre. Por este lado de acá atrás tengo cilantro, que es un súper buen acompañante para la zanahoria. Miren, como es como que se aman. Y por acá atrás tengo kale y tengo repollo y ese tipo de cosas, y allá hay una caléndula. Y estos son los pimentones del invernadero, que los he estado pasando hacia el huerto porque encontré que ya hacía demasiado calor allá adentro. La clave yo creo que está en tener cosas como, por ejemplo, hortalizas como este kale, que ya en algunos lugares vi que se está llenando de pulgones, pero tenerlo cerca de cosas que huelan, como por ejemplo este cilantro y estas cebollas, ¿ven? Entonces acá hay todo en este mini pedacito hay un equilibrio de cosas, que el cilantro está disfrazando un poco a este kale de cilantro, porque lo está disfrazando un poco con su olor. Entonces es más difícil para las plagas encontrar este kale. Y aquí esta cebolla también está protegiendo desde abajo hacia arriba, con su olor abajo y con su olor arriba, está protegiendo a este otro. Ahora, siempre van a haber plagas, siempre. Y para poder sacar estas plagas de acá, lo que necesitamos es agregar flores, porque necesitamos que lleguen chinitas aquí a comerse estos pulgones. Necesitamos al depredador también. Es una mezcla de cosas y no es una sola. Miren, acá también ya está apareciendo una coliflor y esta está un poquito más grande. Y por acá deberían ir apareciendo más cosas. No sé bien qué es qué. No sé qué es qué, porque en algún momento trasplanté todo lo que había dentro del invernadero a estas camas de cultivo. Ya que me tenía un poco loca esto de que no hubiera nada creciendo dentro de mis camas de cultivo. Entonces me volví loca y planté todo. Y bueno, no sé qué es nada. Por acá tengo caléndula, que a mí nunca me puede faltar la caléndula. Y acá tengo muchas acelgas que quise rescatar del otro huerto. Y luego acá tengo un cibulet que tengo que podar y tengo que tratar un poco mejor. Y para podar el cibulet, usted simplemente lo que tiene que hacer es sacar todas estas cosas feas que tiene, todas estas hojitas que están como secas y qué sé yo. Y después de sacarlas todas, volver a cortarlo. Eso fue exactamente lo que hice con este. Y miren qué lindo está. Entonces por este lado acá tengo estos ajos, que fueron los últimos que sembré. Y tengo, miren, tengo estos rabanitos, que como les decía yo, los chanchitos de tierra abusan un poco de los rabanitos y se los comen. Me acuerdo cuando comencé el canal de YouTube, recibí un montón de comentarios de personas que no podían creer que yo me estuviera comiendo un rábano sin lavarlo. Lo que les digo yo, una lavada modesta en el pantalón, una limpieza modesta. Y yo creo que la gracia de tener huerto es simplemente eso, que nosotros sabemos que esta es comida limpia, nuestra tierra no tiene nada de malo y es comida limpia que podemos sacar y comer inmediatamente de la mata. Ahí está toda la alegría de tener un huerto. Entonces, bueno, por allá atrás, como dice aquí mi cucharita, tenemos rabanitos, tenemos mucho, para no decirle maleza, le vamos a decir trigo voluntario, pero lo vamos a sacar. Y tengo acá este pimentón, que es de los que he estado pasando al huerto. Este pimentón se llama corbachi y parece un así, parece que fuera a picar un montón, pero en realidad no pica nada, es un pimentón, un pimiento dulce. Por este lado tengo lechuga. Mucha lechuga. Ya empiezan a haber variedades de lechugas distintas. Por ejemplo, esta que es súper crespa, que no sé cómo se llama, pero miren qué linda es. Esta que es mi favorita en el mundo, que es la lechuga milanesa. O sea, es que en realidad podría tener miles de colores, pero en realidad es hermosa, es verde. Las hojas son perfectamente
crujientes y suaves a la vez. Son, nada, mi favorita. Y después acá, mucha espinaca, que hemos estado comiendo mucha espinaca. Y este pimentón, que también lo mismo, parece ají, pero es un pimiento dulce. Y este se llama... creo que este es un Jimmy Nardello. ¿Ven? No pica nada. Es súper dulce. Este es un Jimmy Nardello. Comer del huerto. Y acá estos pasillos que son casi que simbólicos para que uno pueda pasar de una cama de cultivo a otra. Igual estamos llenos de obstáculos, estas mangueras son obstáculos, pero sirven para no tener que darse la vuelta completa a todo el huerto. Entonces sigo por acá y aquí ya empezamos con los tomates. Y estos ustedes ya me vieron plantándolos. Este es un banana leg. Todos mis tomates están como... tienen las hojas un poquitín... bueno, hay varias que las tienen así porque son variedades moradas. Por ejemplo este, que es un descaro el morado de sus hojas. Pero esta es una variedad que su fruto es muy morado. Este es un blueberry. Entonces yo sé que está así porque es una variedad que es muy morada. Pero además... se pusieron un poquitín más opacos de lo que estaban antes. Y eso me imagino yo que es porque se están aclimatando al frío. Y lo digo porque, por ejemplo, este no está opaco, está bonito. Y este es justamente el que está protegido por todas estas lechugas alrededor. ¿Se fijan? Tiene como lechuga milanesa por acá, esta lechuga crespa por aquí. No ha pasado frío, pero nada. Y este, lo mismo. Yo podé un poquito las lechugas para que tuviera un poco más de espacio, pero miren, tiene esta lechuga hermosa acá que le está haciendo como una barrera y protege al tomate del frío. Así es que ya saben, si es que quieren asociaciones, ahí tienen una buena. Los tomates en un comienzo entre las lechugas. Este también tiene una hoja tremendamente morada. Entonces en todas estas camas de cultivo de acá tengo todos mis tomates, como les expliqué en el video en donde trasplanto los tomates, que se los voy a dejar en la descripción abajo o acá arriba. Trasplanté mis tomates acá hace muy poquito. Si es que llega a helar, voy a poner malla antihelada. Si es que no, yo creo que mis tomates ya se vayan acostumbrando y se vayan aclimatando al huerto y sobrevivan acá. Si es que no sobreviven, tengo pares de estos tomates en el invernadero que están súper protegidos y también están súper grandes y qué sé yo. Así que bueno, vamos a esperar a ver cómo les va esto y si no, se van reemplazando. La idea no es reemplazarlos de todas maneras y que vayan sobreviviendo acá a esta temperatura, a este huerto y que ya empiece la temporada. Estos son los tutores que van a agarrar a estos tomates cuando ya estén más grandes. Si se fijan, tengo arcos para las cosas que trepan, pero el tomate no trepa, por lo mismo no necesito ponerle un arco porque no va a dar la vuelta así hacia arriba. O sea, finalmente lo hace, pero cuando está muy desordenado. Estos tutores de malla ACMA rectos con estos palos entre medio sirven perfecto para ir amarrando los tomates a medida que van creciendo. Los puedo ir guiando por acá. Por acá, aquí está la malla antihelada que tengo lista para ponérsela encima si es que fuera necesario. Y acá entonces tenemos los tomates, ahí hay otro, eso es una manzanilla. Acá tengo más espinaca, más de estas lechugas como crespas. Y si se fijan, acá hay otro tomate que en realidad está de un verde muy bonito. Y también tiene lechugas. Ahí hay un cilantro, tomate. Y por ejemplo, este es de los tomates que están con la hoja un poco opaca. Y este tomate, si se fijan, no tiene nada que lo proteja a su alrededor. No hay espinaca, no hay lechuga, no hay nada que esté protegiéndolo. Este, miren, ya está empezando a sacar hojitas nuevas. Y obviamente, caléndulas. Y en este caso, son caléndulas naranjas. Con la parte, el centro, también naranjo. Y miren cómo se ve hacia allá. Qué lindo. Miren, quiero mostrarles estos también. Acá puse zanahoria. Estas sé que son un tipo de zanahoria que es como morada. Y miren, acá había un microjet de cuando puse el riego, que también hay un video de eso, que va a ir o acá o allá arriba. Entonces había un microjet que estaba mojando estas zanahorias de acá cuando las sembré, que yo las siembro de siembra directa. Y entonces tenían riego, también tenían ese que está ahí. Y en cambio por ese otro lado no había riego, yo recién puse ese microjet. Entonces acá no germinó nada. Y eso es lo que pasa con la zanahoria, que si no está en constante humedad, no germina. Y bueno, por acá, ahí tenemos más de esas lechugas maravillosas de linda. Y tengo un pimentón súper lindo que la verdad es que yo nunca lo había, no, como que no le tenía mucha fe.
Este pimentón se llama chocolate y es un pimiento dulce también. Solo tengo dulces. Bueno, y si se fijan, ya salí del huerto. Ahí están las 6 camas de cultivo y el borde de frambuesas. Miren qué divertido acá. Aparecen y aparecen lechuguitas. Y estas son frambuesas pequeñas que uno podría desenterrar y pasar a otro lugar y qué sé yo. Se pueden trasplantar todas estas frambuesas que salen. Miren, y entonces acá estoy en el comienzo del huerto. Del huerto con donde van a estar los tomates y todas las hortalizas de temporada. Está el cartel, aquí está la entrada. Que ustedes entraron conmigo por ahí, por dentro del bosque. Recorrieron todo el huerto conmigo. Y acá están entonces las frambuesas. Y las frambuesas, si se fijan, ya están todas verdecitas. Y entonces así crecen. Todos los años uno las va podando y después todos los años las frambuesas vuelven a sacar nuevas ramas que se vuelven a llenar de flores y por lo mismo se vuelven a llenar de frambuesas. A nosotros ahora en este momento nos falta una parte de los tutores de las frambuesas, que son de estos palos. Vamos a tener que poner otros palos que crucen, cosa de poder pasar un último alambre por acá, porque este no es el tamaño del que van a quedar. Miren, la pixilita. Van a crecer hasta incluso más alto que eso. Entonces yo no quiero que se desmayen hacia ese lado porque quiero mantener este pasillo. Y no quiero que se desmayen hacia acá porque quiero mantener este pasillo. Miren, acá hay más frambuesas en el suelo. Y por este lado, acá hay manzanilla. Y estas manzanillas yo las sembré el año pasado. Algunas las tiré de semilla y otras también tiré la bolsita del té de manzanilla, como dice Gaby de Cosas del Jardín en su video de cómo sembrar manzanilla desde el té. Y la verdad es que funcionó, pero de un año para otro. O sea, lo hice a fines del verano pasado y ahora recién las veo salir. Y por este lado entonces vamos a las camas de cultivo que están en la entrada. Estos son los arcos de la entrada. Y en estos arcos este año ya no van a ver porotos, sino que van a ver pepinos o melón o algo así. Como estos arcos son los que están más fuertes, los que tienen mejores refuerzos, vamos a poner las cosas más pesadas. Y en este caso van a ser melones o sandías o algo así. Todavía no me puedo decidir. La verdad es que esta es la parte más difícil del huerto, encuentro. Decidir qué va a quedar en dónde es una cosa que es como... Porque van a ser tantos meses que va a quedar ahí que uno no se tiene que equivocar en estas cosas. Entonces, yo no... la verdad es que acá no podría equivocarme, no podría ir algo mal acá. Pero me falta espacio, créanlo o no, me falta espacio. Porque tengo melón cajari, tengo melón charenté. Tengo un tipo de sandía que se llama midget, que es una sandía amarilla, muy pequeña. Tengo otro tipo de sandía que se llama cajo, que también es una sandía que es como media alargada, pero también es pequeña y se puede poner en estos arcos. Entonces ahí ya tengo 4 cultivos, ya tengo ocupados estos arcos. Pero entonces, ¿dónde pongo la lufa? ¿Dónde pongo el zapallo delicata? ¿Dónde pongo el trombón chino? Difícil la cosa. Eso sí, ya comencé a poner los porotos acá adentro y aquí también tenía sembrado los clarines, que tienen un olor delicioso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado tuve clarines acá mismo y no ha crecido tanto. Creo que también es porque el riego no es muy eficiente acá. Tengo que poner... este riego sale de ahí, pero tengo que poner otra manguerita más para poner otro para que vaya hacia allá, entonces tenga por dos lados. Y ahí ya lo mismo, porque si se fijan acá, el riego está llegando a esta ruda. Aquí había una capuchina y la saqué y la regalé. Y acá hay una ruda, que me encanta el olor a ruda. Acá entonces hay porotitos que no están siendo regados. Entonces, como no están siendo regados, no están germinando. Y eso es un problema. Y por acá entonces van saliendo voluntarios. Esto es cosmos, pareciera que fuera zanahoria, pero es cosmos. Aquí también hay otros cosmos voluntarios. Y en estas camas de cultivo entonces no hay nada más que las malezas que están creciendo sin ningún tipo de competencia. Lo que tengo que hacer ahora es rellenarlas, porque si es que se fijan, incluso se me están levantando. Este palo es más largo, entonces tengo que enterrarlas con un martillo o algo así. Y aquí en este tampoco tengo nada más que ahí esas cebollas que quedaron. Estos girasoles, que son los dos girasoles titanes que los trasplanté el fin de semana. Y espero que se recuperen del trasplante luego. Porque si se fijan, las hojas las tienen como un poco como caídas. Entonces estas son las camas de cultivo de la entrada. Y acá ustedes me vieron el otro día que hice una cama de cultivo con flores.
y aromáticas. Entonces acá tengo equinacia, zinnia en el medio, cebollas por los lados, que son estas cebollas rebrotadas que yo les he mostrado, cilantro, y ahí hay un pimentón también. Y por este otro lado, esta cama de cultivo me da como pena cambiarla, como que es tan linda. Dentro de esta cama de cultivo tengo este orégano. La verdad es que ha estado súper lindo todo este tiempo. Y tengo un trébol que salió de la nada. Eso sí que partió como la semilla de trébol que llegó sin querer acá. Y ahora está lleno de flores. Y yo sé que el trébol se puede convertir en maleza, pero está lleno de flores. Son preciosas esas flores. Y después además está lleno de apio, que es apio voluntario. Entonces me da como pena cambiar esta cama de cultivo. Creo que la voy a ir rellenando y la voy a dejar así, que sea una cama salvaje. Además que el apio cuando florece atrae muchos polinizadores y muchos bichitos que son necesarios. Entonces, no sé. Y en esta cama de cultivo de acá también me falta agregar tierra o agregar sustrato. En eso estoy ahora, llenando las camas de cultivo que necesitan rellenarse. Si se fijan, este sustrato ya fue completamente consumido. Aquí ya la cama de cultivo prácticamente está vacía. Hay algunos lugares con más sustrato que otros, pero bueno, está blando, dentro de todo está blandito, pero le falta un montón. Entonces lo que tengo que hacer es rellenar. Muchas de las cosas que planté acá ya se fueron a flor, así es que no me preocupa rellenar entre medio o encima. Algunas las voy a rescatar, por ejemplo estos repollos. Yo creo que se pueden trasplantar a alguna otra parte, o se pueden como trasplantar dentro de la misma cama de cultivo. Y por acá tengo este tipo de brócoli que se llama sprouting brócoli, que es como un brócoli que crece como de ramitas. No es un brócoli gigante. Y no sé por qué este brócoli no es más conocido ni es como más vendido, porque en realidad, por ejemplo, para un agricultor o para alguien como que tiene un huerto casero, es mucho más fácil estar cosechando de a poquito brócoli que cosechar el brócoli completo y después esperar a que te salga más, porque en realidad no te va a salir mucho más de una planta de brócoli común y corriente. Empiezan a salir como unos brócolis pequeños, pero mucho más pequeños que estos. Esta en cambio es una planta de brócoli, los sprouting brócoli o como brocolinis, son plantas que son grandes plantas y que sacan unos pequeños brócolis como gorditos y sacan y sacan y sacan y sacan, lo que hace que sea mucho más cómodo, por ejemplo, para el huertero casero, para nosotros huerteros caseros, que queremos estar comiendo brócoli permanentemente durante una cierta temporada. Y van a salir hartos más y yo los voy cosechando y me van saliendo más. Y a medida que voy cosechando, más me va a ir dando la planta. Y entonces esta cama de cultivo que hay que rellenar va a ser la cama de cultivo de los zucchinis, igual que el año pasado. Bueno, y por este lado entonces tengo hierbabuena, que siempre quiere, pareciera que siempre quiere apoderarse de esta cama de cultivo, la hierbabuena, pero yo la he dejado apoderarse un poco de este pedazo. Entonces en este pedazo están como compitiendo el tomillo y la hierbabuena. Y no sé por qué huele tan rico acá. Les tengo que mostrar estas mostazas que están maravillosas. Miren el color de esto, miren la textura de estas hojas, preciosa. En esta cama de cultivo están todas las betarragas voluntarias que cayeron de las que yo sembré acá el año pasado. Después siguieron cayendo semillas y quedaron sembradas acá. Y yo lo que quiero es dejar estas cebollas, que para mí son especiales, son un tipo de cebolla perenne, que creo que la cebolla perenne es como de las cosas más útiles que he escuchado en mi vida. Entonces estas betarragas, a medida que van saliendo, las tengo que sacar. Las he tenido que ir sacando para ir haciendo espacio para que las cebollas se desarrollen este verano. Betarragas voluntarias salen con unas formas muy extrañas. Miren, esta tiene como peinado hacia atrás, como que tiene velocidad. Y aquí hay otra más, miren. Esta también tiene un peinado hacia atrás, especial. Esta es una pregunta que se repite harto. Por ejemplo, me preguntan si es que puedo cultivar papas con tomate. Bueno, volvemos a la pregunta que se repite mucho, que es ¿qué cultivar con qué? Y en el fondo nosotros tenemos que pensar que en algún momento vamos a querer sacar algo de esa cama de cultivo, pero dejar otras cosas. Entonces si tenemos cosas como por ejemplo las papas, que necesitamos que uno remover la tierra para poder sacarlas, entonces no las puedo poner con algo que yo quiero dejar ahí por un tiempo más largo, con algo que tenga como una temporada un poco más larga. Tendría que ser algo que tenga exactamente el mismo tiempo de cosecha que la papa, cosa de que cuando yo saque las papas de la tierra también pueda sacar esa otra cosecha. Por lo mismo yo no pondría, por ejemplo, hierbas aromáticas que quiero dejar con mis papas, porque entonces tendría que destruir esas hierbas aromáticas para poder cosechar las papas. Estas son bruselas
pero como yo les he dicho en otros videos, las Bruselas se demoran eternas, eternas, eternas. Entonces probablemente voy a tener que esperarlas durante mucho tiempo y esta cama de cultivo va a estar ocupada con esas Bruselas durante mucho tiempo. Miren, se fijan que ahí, no sé si se fijan que ahí entre medio algo está sucediendo. Hay algo creciendo, es como un puntito difícil de notar. Esas son las bruselitas que se van a ir formando. Y entre medio tengo este tipo de perejil, que es este perejil crespo, que es muy bonito, pero también crece como pequeñito, es como un perejil como menos invasivo que el otro. Y ahora que lo pienso, quizás no fue tan buena idea poner las bruselas al lado de este perejil, porque el pobre va a quedar completamente cubierto en el momento en que estas empiecen a crecer descontrolada. Esta es acelga amarilla, y por allá tengo una acelga rubí, que es una acelga que hasta la hoja es roja. Pero estas acelgas las voy a sacar de acá porque ya están muy antiguas. Y cuando ya la acelga está muy antigua, empieza a formar un tallo ahí abajo que es como difícil de controlar. Salen brotes por todos lados. Creo que prefiero volver a sembrar una acelga nueva a tiempo para el otoño y esta sacarla de acá. Con la acelga pasa que, como yo les digo que la acelga nunca te abandona, hay momentos en donde uno decide abandonar a la acelga y es difícil porque la pobre es tan fiel, que da pena tomar esa decisión. Pero a veces cuando uno quiere ocupar el espacio en otra cosa más, es necesario. Entonces acá yo voy a tener mis bruselas, pero también voy a necesitar espacio, por ejemplo, si es que quiero poner más tipos de zapallo italiano o calabacín, o quiero poner pimentones o ají o algún tipo de fruto acá. Quizás ponga porotos de matita baja que no trepan, no sé, en fin, hay una infinidad de cosas que uno puede poner acá. Y esta acelga ya lleva 2 años aquí, así es que sí, casi 2 años acá. Así que bueno, vamos a tener que decirle chao. Este lugar de acá es como de mis lugares favoritos. Este caminito y después ver el invernadero detrás. Y el caminito que está como todo frondoso por el lado. Y aquí también está ese roble. Encuentro que se ve tan, tan, tan bonito. Y por este lado este cubresuelo que se llama Alisum. Y que huele a miel. Y además es un cubresuelo que es increíble porque en un momento se llena de chinitas. Entonces acá tenemos una flor perfecta para atraer chinitas a nuestro huerto. Y este de acá, todo este de acá es el bancal de las frutillas. Que de a poquito veo que ya está brotando de nuevo. Le veo que tiene algunas flores por aquí, por allá. Por ejemplo aquí ya tiene hartas flores, aquí hay algunas que se están convirtiendo en frutillas. Cuando me preguntan por el cultivo de frutillas, mi respuesta siempre es denles una cama de cultivo completa para ellas, porque la frutilla tiene una manera de reproducirse que es muy especial, que es tirando un estolón. Ese estolón luego va a encontrar algún lugar en donde va a tener humedad y va a poder autoenterrarse, va a enterrar esas raíces y se va a convertir en una nueva planta de frutilla. Pero si es que nosotros les damos un pequeño macetero o le ponemos un sector de una cama de cultivo, esa frutilla no va a tener la libertad completa de poder reproducirse cuantas veces quiera, en donde quiera. Y eso es lo que nosotros queremos. Además, la frutilla es una planta a la que le gusta mucho estar con todas sus compañeras plantas. O sea, si se fijan que una planta se reproduzca por estolón y que esté permanentemente multiplicándose, es una planta a la que le gusta estar acompañada de plantas de su misma especie. Entonces yo acá dentro de la cama de cultivo de las frutillas la tengo sola. Antes la tenía con menta, pero la menta le estaba quitando mucho espacio. La menta va a volver a aparecer acá porque la menta nunca se va, por mucho que uno la saque. Pero además creo que la frutilla va muy bien, por ejemplo, con la zanahoria o con algún cultivo que sea derechito hacia arriba, porque en el fondo la zanahoria no se reproduce sola, no se multiplica y se mantiene en su espacio, entonces no le quita espacio a la frutilla. Entonces creo que, por ejemplo, cebolla o zanahoria son cultivos que funcionan muy muy bien acá, en esta cama de cultivo. Por este lado de acá ya llegamos a la cama de cultivo de los espárragos. Aquí están los espárragos nuevos, todos los espárragos nuevos que pusimos desde garritas de espárragos. Como que con esta luz no se ven tan bien, pero ya están haciendo ese pinito del que yo les contaba. Aquí hay más que están recién saliendo, otros más. Por ejemplo, aquí pueden ver, este es otro espárrago que también está saliendo. Y así debería empezar a llenarse de espárragos a medida que vaya mejorando el clima.
Este es el nuevo caos frente al invernadero. Miren, está un horror la luz ahora en este momento del día, pero quiero seguir mostrándoles. Miren esto, qué hermosura. Esta es la flor de la cebolla. De aquí va a salir una cebolla. Esto se va a abrir y dentro hay como un pompón de pétalos y luego se convierten en semillas y son maravillosas. Y esto todo está pasando en una sola cama de cultivo y que ya prácticamente no se ve. Acá tengo más caléndula. Caléndulas que ya uno no siembra, salen solas. La rúcula que se fue a semilla y que, si se fijan, está llena de pulgones. Y por lo mismo, ahora empezaron a aparecer chinitas en ella. Aquí solía haber un camino. Miren, por aquí está, ahí. Y ya está como plagado de plantas chasconas. Y eso es lo que pasa en esta época, así se ponen las plantas. ¡Hola! Esto es lo que pasa con el huerto en esta época, que empieza todo a florecer. Y entonces estas son las plantas que nos van a dar como ese puntapié a la primavera. Esto es lo que va a hacer que todo como que explote de diversidad y de vida dentro del huerto. Entonces, si tenemos espacio, es mejor dejarlas florecer, es mejor dejarlas un tiempo floreciendo mientras nuestros cultivos de verano todavía no están listos, están en almácigo, por ejemplo, dentro del invernadero, o quizás los tenemos dentro de la casa o qué sé yo. Pero en el fondo, este momento de completo desorden es necesario para poder comenzar nuestro huerto de verano. Estas son las vainitas en donde vienen las flores de la rúcula. Y lo comen. Ustedes pueden agregarlas dentro de sus ensaladas. Le pueden meter también las flores. O sea, en esta época no, porque todavía ha florecido, significa que ya no podemos comer. En este lado tengo sembrado un poroto que es un poroto muy común, el poroto verde común, pero la gracia es que no tiene hilacha. ¿Qué me trajiste? Gracias, mi amor. Es un poroto que no tiene hilacha y además es un poroto muy rico. Es como el típico poroto francés. Y por este otro lado también tengo porotos, pero claramente tengo que arreglar el riego. ¿Se ven? ¿Ven? Que aquí solo este espacio está mojado, ahí hay otro espacio mojado. Aquí hay otro espacio mojado, pero el resto de la cama de cultivo está seca. Bueno, eso no puede pasar. Ya a eso me refiero con que en septiembre tenemos que empezar a ordenar nuestros riegos. Si ustedes quieren saber todo lo que se tiene que hacer en septiembre dentro del huerto, qué sembrar y qué hacer y qué sé yo, ese es mi video anterior a este. Entonces yo se los voy a dejar en la descripción abajo o acá arriba para que lo vayan a ver. Miren estas matas, es que están llenas de arvejitas. Todo lleno de arvejitas. Y acá, por este lado, esta que es morada, miren la cantidad de arvejitas que tiene. Lleno de arvejitas. Yo creo que esta es la variedad de arvejitas más alta que he visto en mi vida. Miren, imagínense, están ahí arriba. Que se llaman Rey Tutankamón o King Tut. Miren, los amigos que están en Estados Unidos o los que no tienen restricciones de semilla en sus países las van a poder comprar en Baker Creek. Miren, qué lindas. Y están llenas, miren esto. Muchas arvejitas dentro de este arco. Lo bueno de eso es que hay muchas arvejitas. Lo malo de eso es que no puedo usar los arcos. Todavía no le puedo sembrar nada acá. Pero ¿por qué no? Si uno puede sembrar entre medio y qué sé yo. Y eso es verdad, uno puede sembrar entre medio, pero yo no quiero esta arvejita. Están tan ricas. Están tan bonitas en estos arcos que en realidad yo no quiero que nada más se las coma. Las arvejitas tienen estos tallos como delicados, que crecen, no sé, en algún momento van a querer renunciar y cuando quieran renunciar yo las voy a dejar renunciar. Pero por ahora están produciendo tan lindas que no vale la pena sacarlas y no vale la pena ponerlas en peligro, por ejemplo, poniendo los porotos acá. Una, que a los porotos les faltaría mucha luz para empezar a crecer. Y dos, que el poroto agarra con mucha fuerza. Entonces, cuando agarre con tanta fuerza estas pobres arvejitas, se van a ver un poco afectadas con eso. Entonces prefiero esperarme un poco y quizás en estos arcos poner una segunda tirada de porotos y seguir con estos arcos después, cosa de tener un cultivo escalonado. Ella me está diciendo como, disculpa, estoy tratando de poner un huevo, y yo estoy como, disculpa, estoy tratando de grabar. Bien, este es el clima que está haciendo ahora. Parten los días muy muy fríos para estar como con chaleco, con una chaqueta bien gruesa, luego ya chaleco y ya tipo ya mediodía el calor ya está como fuerte. Ya terminando la tarde terminamos en sandalias, con los pantalones arremangados o qué sé yo, porque ya está haciendo mucho calor. Entonces bueno, esas
cambios de temperatura a las plantas no les hacen tan bien, pero por lo mismo también tenemos que apostar a que se vayan acostumbrando a eso. Si tú no quieres acostumbrarlas a la fuerza, como yo, que las trasplante directo y listo, lo que puedes hacer es sacarlas una hora en el día y después volver a entrarlas, luego 2 horas al otro día, 3 horas el día subsiguiente y así, hasta que ya se hayan acostumbrado por completo a este calor. Entonces así podríamos ir trasplantándolas al huerto sin hacerles un daño muy permanente. Esta malla antielada no se la he sacado de floja, pero ya se puede sacar completamente porque está haciendo calor, porque está precioso el clima y porque estas lechugas ya no necesitan que uno las consienta tanto, porque si no se van a ir a semilla. Aquí están mis tutores que empezaron a brotar y bueno, los he ido sacando porque en realidad tampoco quiero que entren sus raíces acá adentro. Estos son tutores de sauce, entonces obviamente van a crecer raíces muy fuertes. Y la lechuga en un momento ya cubre todo, entonces ya no hay espacio para malezas, ya no hay espacio para nada. Se fijan, estos pastitos son los menos y es porque las lechugas están bloqueando toda la luz y al bloquear toda la luz no hay espacio para que crezcan otras cosas a hacerle competencia. En la mitad de este bancal en C tengo una compostera. Esta compostera era una de estas composteras lombricomposteras de 3 pisos y ahora está convertida en una compostera para... Ven, hay unos porotos que no alcancé a sembrar. Miren cómo se lo están comiendo. Bueno, acá adentro entonces viven los chanchitos, las lombrices. Y por acá debajo, como si se fijan, ahora ya está mucho más sepultada esta compostera. Por acá debajo, cuando empecé esta cama de cultivo, tampoco tenía tanto sustrato para poner. Entonces lo que hay acá debajo es lufa, miren. Esto es lufa, pero la lufa ya se está descomponiendo, se la han comido los bichitos y todo. Y esta compostera va a bajar de nivel y en ese momento yo tengo que agregar un poco más de sustrato y subirla. Pero esta es una buena opción si es que ustedes no tienen mucha tierra. Lo que pueden hacer es agregar paja y restos de poda por debajo y luego subir con el sustrato que tienen. Entonces el resto de este bancal en C van a ser las papas, como yo les he dicho, y que ese es un video que les tengo pendiente. Como yo les he dicho, yo cultivo mis papas con el método Rootstout. Entonces voy a cultivar las papas en este bancal con el mismo método de Rootstout, pero ahora dentro de un bancal, en vez de hacer como una zanja hacia abajo, voy a ir con todo hacia arriba. Pero todavía no las siembro acá porque quería instalar el riego y qué sé yo y tener todo listo. Se podría decir que estoy un poco atrasada para las papas, pero bueno, ahora van a ir a tierra. Aquí está mi matico, miren qué bonito está. Tengo estas suculentas, esta me encanta. Y aquí tengo esta capuchina que... se tragó el canasto, miren. Aquí solía haber un canasto, pero se lo tragó una capuchina. En vez de muerte por lufazo, se lo tragó una capuchina. Pero también se había tragado esta puerta, entonces tuve que cortarla acá. Y eso es lo bueno de la capuchina, que uno la corta y sigue creciendo y sigue creciendo. Como que no le importa que uno la corte. De hecho, le gusta. La capuchina es una súper buena planta para rellenar espacios y hacer que se vean preciosos. Y además, como les dije, es comestible y además nos sirve para controlar la población de orugas. Miren qué linda que es la flor de la linaza, es preciosa. Y luego están estas malvas que están empezando a brotar de nuevo después de todo el invierno de haber dormido o descansado. Y ahora van a comenzar a brotar otra vez. Este lugar ya está cada vez más difícil de acceder. Y estas malvas, que en realidad es una sola planta, que es esa, voy a tener que de alguna manera agarrarla a la pared del invernadero y dejarla levantadita, bloqueando un poco las ventanas durante... El tener plantas que bloqueen un poco las ventanas durante el verano me sirve porque el invernadero es horroroso y caluroso durante el verano. No se puede usar ni siquiera, es inutilizable. Entonces lo que puedo hacer yo es tener plantas altas por todo alrededor, lupino, malva, todo ese tipo de cosas altas, altas. Cuento con que el tulipero va a brotar, entonces va a tener un árbol de ahí y en general taparlo con lo que más se pueda, con plantas que en el invierno sean bajitas y que luego en verano sean altas y vigorosas, cosas ahí que me hagan un poco de sombra. Y ahora entramos de nuevo al invernadero y como ven tengo todo eso ordenado de nuevo. No me dura nada el orden acá. Y entonces bueno, acá tengo... Estos son zucchinis amarillos que me mandó mi jardín secreto. Me encantan. Por este lado tengo un tipo de calabaza que se llama bushel, que es una calabaza para hacer una fuente.
Mira lo que le pasó a mi palto, pobrecito. Aquí tengo mis alcachofas que todavía no paso afuera. Para muchas de estas cosas ya están a tiempo para sacarlas, pero necesito que terminen de las construcciones en mi casa. Como que no me siento confiada sacando plantas alrededor de la casa, si es que quizás me las van a pisar o no sé. Entonces todavía no trasplanto estas alcachofas que van a ir bordeando la casa. Entonces por acá tengo todos mis ají, tengo varios tomates más, todos mis ají que están esperando todavía, igual están pequeños. Por este lado, este es tomate de árbol, esto me tiene muy emocionada. Y por acá las capuchinas que ya necesitan irse al huerto, pero lo mismo, no tengo espacio aún porque estamos en construcción. Y las lufas. Por este lado de acá, todos los lupinos ya están listos, los lupinos más pequeños también, las zinnias están listas, las equináceas también, y estos cosmos que son como de color burdeo también están listos. Por acá se podría decir que ya podría empezar a pasar al huerto los que ya tienen hoja verdadera. Ahora, todavía siguen bien acá dentro del invernadero. Una vez que ya empieza a hacer un calor insoportable, voy a tener que verme obligada a sacar todas estas plantas de acá. Entonces, bueno, seguimos, todavía no pasa eso. Por aquí miren quién brotó de vuelta. Esta planta se llama bolsita de amor, por ejemplo, creo, o cardiospermum, y les voy a dejar el nombre anotado acá para que la puedan buscar, pero miren, les quiero mostrar algo impresionante. Se llama bolsita de amor porque la semilla es una pelotita perfecta, negra, y tiene un corazón, miren. No se los voy a poder mostrar bien en la cámara, por eso les voy a dejar el nombre anotado para que la busquen, pero vean lo maravillosa y espectacular y sorprendente. Ahí está, que es la naturaleza. Miren las cosas hermosas que nos da. Está una plantita muy linda. Entonces ya a esta hora hay que abrir por completo el invernadero porque el calor se hace tremendo. Pero miren qué lindo se ve. Me encanta cuando está todo lleno de plantas. Y por aquí miren este arbolito. Esto es un durazno que nosotros íbamos a sacar. De hecho ya lo habíamos, hasta ya lo habíamos regalado. Y finalmente no lo regalamos y lo dejamos acá porque se nos fue sacarlo. Y empezó a brotar y fue como, bueno, dejémoslo una temporada más. Pero miren el pobre, es como si supiera que lo iban a sacar. Y se hubiera esforzado por ser hermoso. Adivinen quién se quedó para siempre acá. Y es el árbol que más brotado, más bonito y más flores y más hojas tiene. Cuando yo les hablo de cómo van a ser las cosas después acá, no sé si se pueden imaginar, porque yo ni siquiera puedo imaginarme lo frondoso y lo lindo que va a estar todo esto. Como que ya se ve verde porque estamos entrando en la primavera, pero comparado con cómo va a ser esto, está pelado. Ahora está pelado, las camas de cultivo no tienen tierra. Ahora les voy a mostrar cómo van los choclos, pero están bajitos, los tomates están bajitos. Entonces, como que todavía no entramos en ese momento en donde decimos, ¿qué hago con tanta hermosura? Pero ya vamos a entrar y por mientras todo está muy, muy, muy bonito. Como que ya se puede ir entendiendo la cantidad de verde y lo maravilloso que va a ser este espacio, lo rico que va a ser estar acá y verse rodeado de tanto verde. Esa es la sensación de calma que sentimos todos. Esa sensación como de estar de vuelta, como de estar en casa. Eso es lo que produce todo este verde. Por acá está el olivo, que es precioso también. Es un árbol tan lindo. Y aunque está pequeño ahora, tiene frutos ya. Tiene aceitunas negras. Me da una ternura. En este lado de acá todavía siguen habiendo repollos, así que estamos esperando ese repollo. Esta cama de cultivo va a ser casi puro ají y albahaca y cosas que crecen solo en verano. También estaba pensando en poner porotos. No sé, en realidad podría ser cualquier cosa que tenga mata mediana. Es decir, que también podría ser berenjena, podría ser pimentón, ají, albahaca, de estos porotos de mata bajita, podría ser poroto de soya también para poder comer edamame. Finalmente cualquier cosa que sea de mata mediana va a quedar bien acá porque para eso están hechas estas jardineras. Entre medio también tengo tomillo y tengo lavanda y orégano, que son plantas que no van a salir de acá, van a quedar aquí permanentemente y con las otras voy acompañando solamente. Aquí tengo lavanda, estas lavandas están preciosas.
Estas de acá también. Ahí tenemos un orégano que está hermoso, ajo, unas malecitas, otro orégano, este kale que se fue a semilla y así. Por acá el tilo está brotando, miren lo que lindo como está brotando. Este árbol también me emociona un montón porque la agüita de tilo a mí me encanta. La infusión de tilo es deliciosa y es calmante. Por acá miren qué belleza este ciruelo. Estos ciruelos están desde el lado del terreno de mis papás. Huele increíble a miel, delicioso. Eso sí, el fruto de este árbol es una ciruela muy muy pequeña que finalmente como que nadie se come. Pero miren qué belleza. Y por acá, miren qué linda está esta alcachofa. Es la única que está gigante. Bueno, las dos alcachofas que están más bonitas son las dos que están acá. Y luego las otras están un poco escondidas. En esta alcachofa las hormigas han hecho un hormiguero. Y uno cree que es tierra, pero en realidad, miren, está lleno de pulgones y lleno de hormigas. Y bueno, hay que deshacerse de ellas de alguna manera. Aquí tengo a mis pollitas. Y al final las dos son niñas. Esta sí que está triste. Esta es la maracuyá. Le afectaron un montón las heladas y estoy esperando que ahora se vaya recuperando solita. Pero eso fue lo que le afectó, las heladas. Y yo me demoré demasiado en cubrirla con malla. No sé si se acuerdan ustedes de que el año pasado en todo este sector estaban las calabazas. Donde ahora también está la jaula de las pollitas y todo. Por acá había solo calabazas por todo el borde y también estaba el tomate zapoteco. No, perdón, el tomate tenca. Y bueno, lo que voy a hacer este año acá es que quiero poner flores. Todo tipo de flores acá. También van a estar los fisalis dentro de esta franja. Pero creo que voy a poner dalias y lupino y malvas y todo tipo de flores que vayan acompañando acá. Por acá puse todos los pimentones del invernadero. Quedaron acá. Por acá voy a poner flores. Allá atrás están todo el maíz que yo ya había hecho desde almácigo. Está todo ahí sembrado. Y por acá hay más maíz y hay quinoa. La quinoa se tira al voleo, así, como tirando la semilla y después uno la ralea. Entonces decidí poner el choclo o el maíz desde este lado y de esta manera, porque en realidad nunca lo hemos probado en este lugar. Nunca hemos ocupado este espacio tampoco para cultivar. Entonces vamos a ver cómo nos va. No tengo grandes expectativas de comer muchísimo maíz. No tengo grandes expectativas de comer quinoa. Nada de eso, simplemente quiero ver cómo se comporta este espacio. Me faltaba espacio para poner el choclo en alguna parte. En el lado sur de la casa sí o sí vamos a tener sombra en algún momento del día. Entonces tampoco eran muchos los lugares con pleno sol que pudiéramos escoger. Entonces para que les quede a ustedes como enseñanza, si ustedes pueden escoger un lugar, escogen el lugar con más sol, porque finalmente las estructuras de sombra se pueden crear, como por ejemplo los arcos y los tutores. Esas son cosas que nos van a dar sombra. En los lugares de la casa en donde hay más sombra tenemos que conformarnos con lo que tenemos y tenemos que tratar de mirar qué es lo que podemos cultivar y observar. Eso es lo que nos va a permitir cultivar lo que queramos. ¡Hola! Eso es lo que entonces va a hacer que nosotros después podamos cultivar un montón de cosas. Mira, viene otra. ¡Hola! Ya no puedo decir nada más. Va a venir Pupi a decir hola. Digámosla. Hola. Hola. Pupi está mal de la espalda. Está malito. Entonces, bueno, van a tener que creerme cuando les digo que este lugar se va a ver hermoso después, que va a estar ordenado, que ya no vamos a tener toda la basura de todos nuestros proyectos, todos los pedacitos de madera que sobran, las latas, las rejas, todo, ya no va a vivir acá. Vamos a ser ordenados y vamos a cultivar calabazas. Y ojalá podamos tener un pumpkin patch. Ven, yo les dije que algo íbamos a construir. Así estar en construcción. Y eso es todo. Quizás me faltó algo, si es que me faltó algo, por favor avísenme y lo muestro en el próximo video. Yo sé que es difícil cuando, por ejemplo, es el huerto de uno, es difícil como por un lado contener la expectativa y contener esa emoción que nos produce que nuestro huerto vaya a crecer y que vaya a ser gigante después y que nos vaya a dar alimento. Y por otro lado también es difícil imaginarse cómo va a ser cuando esté relleno. Son tantas cosas las que tenemos que tener en consideración cuando planeamos un huerto, pero eso es lo entretenido, que todos los años va a cambiar, todos los años va a ser distinto, todos los años vamos a aprender algo. Incluso aunque todos los años cultivemos las mismas cosas dentro del mismo lugar, las cosas van a ir cambiando, porque van a cambiar las estaciones, porque cada vez hace más calor,
porque cada vez nosotros también vamos a saber más porque hemos cosechado experiencia. Y nada, les prometo que cada vez que ustedes hagan esto, cada vez, cada año va a ser mejor, cada año va a ser más entretenido y siempre, siempre, siempre van a haber cosas nuevas y entretenidas que vamos aprendiendo. ¡Feliz cumple, Casa Huerto! ¡Feliz cumpleaños a nosotros! ¡Feliz cumpleaños de 2 años a este huerto! Nada, me siento orgullosa. En 2 años hemos logrado muchísimo. Les quiero desear que tengan una linda semana. Me siento feliz, me siento orgullosa. Siento que en 2 años he transformado un pedazo de tierra dura